Welcome to Esto es Plena. Estamos en Esto es Plena. El día de hoy vamos a hacer una video reseña sobre una canción llamada History. Esta es una canción de Dien Yaman, un ícono de la música reggae, dancehall en español o plena panameña que ya no se encuentra con nosotros. Les digo una cosa, que este señor es lo más cercano a un líder dentro del género que hemos tenido aquí en Panamá. Encamina una generación o encamina un cierto sonido dentro del género. Él, sin querer queriendo, básicamente desarrolló un movimiento, lo que hoy en día le presenta, por decirlo así, su estatus de leyenda, conocido también como el rey del gueto. Han pasado más de 10 años del fallecimiento de Dien Yaman y todavía las canciones de Dien ya son respetadas. Yo personalmente no era un fan de Dien ya como artista, porque muchas canciones son imitación de canciones jamaiquinas o lo que le llamamos baita. Y yo decía, bueno, si yo voy a escuchar la versión de Dien ya, oigo la original, si yo la entiendo. Pero después comprendí que hay gente que no comprende el inglés jamaiquino y para ellos Dien ya hacer la versión en español significaba mucho, porque los conectaba más aún con el tema jamaiquino. ¿Me explico? Entonces, eso me hizo verlo de esa forma y entendí más o menos lo que él estaba haciendo y lo que significaba para otros. Su influencia marcó mucho y por eso vamos a hacerle la reseña a esta canción que se llama History. ¿Y por qué escogimos esta primero? Porque en esta canción se representa un poco de lo que es su historia, entre lo que él está cantando y lo que está diciendo. Entonces hay anécdotas de las que vale la pena comentar y también ir escuchando nuevamente, ¿no? Localmente tuvo un gran impacto, ¿verdad?, en lo que era la escena en ese tiempo. Parte de lo que aguantó mucho también el movimiento del reggaetón. En los 90 hubo una situación que se dio con los DJs y demás. Para ese tiempo no se conocía como reggaetón, ¿tú me entiendes? Pero luego entonces en los 2000 para acá, ya con esa otra ola de reggaetón que empezó a meterse, Dien ya fue uno que paró firme y él, no, yo no voy a cambiar, yo no voy a virarme para allá para reggaetón. Para mí eso no es. Lo de nosotros es esto y vamos a mantenernos haciendo lo que es de acá de nosotros. Con la muerte de Dien ya se apagó un poco de esa llama, de ese vigor nacionalista, si lo podemos poner en ese contexto, ese vigor cultural que se aferraba todavía de esa identidad de que el reggae en español inició aquí y que se tenía que mantener de alguna manera esa vibra, esa energía, esa predominancia. Lo que nunca se aprendió fue a desarrollar eso y llevarlo afuera. Lo que hemos visto son artistas panameños que han pegado afuera haciendo un poquito de reggae de aquí, pero más comercializado al estilo prácticamente de reggaetón casi. Y lo que se ha necesitado hacer es separarse de eso. Así como el reggaetón, el sonido del reggaetón se le atribuye a los boricuas, así como el dembow hoy en día se atribuye ese sonido a los dominicano, así mismo debería estar posicionado ese sonido de plena panameña de lo que se hace aquí. Pero lo que se ha hecho es que los artistas se han volteado a cantar en otro tipo de cosas y no a posicionar lo que es el género de reggae en español o la plena panameña, como le llamamos, a ese nivel donde se reconozca la diferencia y se posicione culturalmente de manera comercial el género local. No se ha hecho y no veo una figura que lo haga todavía. Hay artistas que están pegados, pero no están impulsando ese sonido afuera. Ya saben que aquí abajito dejamos siempre el Instagram de Esto es Plena para que nos sigan allá. En la descripción del video le dejamos el enlace al canal donde se posteó el video. Para los que no lo conocen, pueden pasar por allá y ver el contenido. Asimismo, dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio, estamos a la orden. Y encontrarán también el link a la cuenta de PayPal. Si ven lo que hacemos, les gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros, se les agradece cualquier contribución. Un saludo muy especial a nuestros contribuyentes de la semana, Jordi de León Rosario, José Domínguez, Héctor Arcila, Emanuel Gómez y Carlos Contreras. También un saludo a toda mi gente de la República Mágica que se pase por acá y a toda mi panameña community en Flatbush, Brooklyn. Big up on yourself. También a todos esos panameños en Orlando, en Tampa, en California. Big up on yourself. Recuerden darle like al video. Suscríbanse si no se han suscrito y toquen la campanita para que puedan recibir las notificaciones cada vez que subimos nuevo contenido. Vamos para encima con esta reseña. Bomba. Ahora escuchen mi story. Yes, sir. Real ghetto story.
Comenzando por ahí, la canción se llama History, lo cual este es un cover, o lo que llamamos aquí un baita, de la canción original de Baby Sham, que se llama así mismo, History o My Story. Luego de eso, Baby Sham le sacó un remix que fue con Alicia Keys, que si lo pueden buscar Baby Sham featuring Alicia Keys. La canción se llama My Story o Ghetto Story Remix. Oiga mi story, Batman story, hey. Yo me acuerdo de esos days, tiempo de la Bocatón, que yo vendía bolsa con el DJ McCoy. No quiero ni hablarte, tiempo de la mansión, que Aldo le salió corriendo a un rato. La mansión le llamaban a una casona que quedaba en un barrio popular acá en Panamá que le llaman Carrasquilla. Allí vivían varios integrantes de un crew o grupo acá que se llama los Kilimanjaro, en el cual o del cual pertenecían varios artistas independientes y dúos también. Para mí los Kilimanjaro llegó a ser uno de los crew más grandes de artistas acá en Panamá, porque si contamos a todos los que pasaron por los Kilimanjaro, fueron bastantes. Cuando hablamos de Janan Sopos, Aldo Ranks, Junior Ranks, el mismo Dien Yaman, Goodfella, Burrell fue Kilimanjaro si no me equivoco, Principal, el Duo Ranking, Negro Jetro y toda esa gente. Así que big respect a toda esa tropa. Esta canción creo que salió si no me equivoco en el 2007, algo por allí si no mal recuerdo. Por favor, y yo le contestaba, si no hay plata, ay, terror, bastante vívida. Vamos a darle un culo la para eso. Pull para from the top, para the para the que yo me acuerdo de esos days, tiempo de la Bocatón. La Bocatón era un barrio no muy grande, era un barrio bastante, era un área bastante pequeña en Río Abajo, pero se conocía como un lugar bien calentón, ¿verdad? Y cuando él se refiere a eso, porque bueno, hoy en día la Bocatón ya no existe, eso se cambió, hubo muchos sucesos que dieron a la demolición de ese lugar, luego de varios incendios y cuestiones, donde se rumora que la misma policía era que iniciaba los incendios o confabulaba con algunas personas aledañas al lugar para iniciar estos incendios, porque al final del día lo que se quería era eso, evacuar a la gente de ahí, desalojarla y tumbar todo eso. Y bueno, al final del día fue lo que sucedió. Buen día, bolsa con el DJ McCoy. No quiero ni hablar de tiempo de la mansión. Ajá. Que Aldo le salió corriendo a un ratón. La mansión era un nombre bastante vistoso para el lugar, pero esa era una caserona grandota de madera. Me acuerdo como en 1992, que al chino de la tienda le puse la 22. En 1992, que al chino de la tienda le puse la 22. Hacer lo suyo, atraco, asalto. No sabemos si era así o no, pero en eso estuviera relatando como que eso fue parte de su adolescencia. Me acuerdo que decía no matarme, por favor. Estaba pequeño. Que yo limpiaba zapatos y cobraba solo un dime. O sea, que limpiaba zapatos y solo cobraba 10 centavos. Miren ustedes, ¿qué tú hacías con 10 centavos, loco? Ese tiempo los panes flautas que venían los chinos costaban como 10 centavos, una vaina así. Me acuerdo de sereno caminando pa' todo lado. Ajá. Cuidando todos los carros, puro, puro tiempo es bien cuidado. Yo me acuerdo bien que solo por la chinga de un dao. A mano no le robaron y el otro quedó fuera. Ese otro pedazo bastante vívido, cuidando carros y eso, aquí en Panamá le dicen bien cuidado. Entonces, tú sabes, los carros que están estacionados y te dan tus 25 centavos en ese entonces, cualquier cosita que te daban. Todo eso el hombre está diciendo, en pocas palabras, que él andaba joseado desde pequeño, andaba por ahí buscándose, apostando a los dados, y uno le robaron y al otro le dispararon, quedó cueriao. Y el otro quedó cueriao. Celular phone. El que respeta. Ya crecieron, ahora están controlando. Llámeme por mi celular phone. Y le dice, el que respeta, yo lo respeto. Pero si la rompe, con la... Cela. El que respeta, yo lo respeto. Y el que la rompe con la metra, se la meto. Y después que me vengan a buscar en el gueto. Ra. El
Escuchen este pedazo. Aquí es donde les digo la cosa. Este man agarró la bandera y dijo, yo no voy a cantar nada de eso. Yo me voy a mantener acá y de acá yo me voy a hacer mi plata, mi forma, mi manera, pero yo no me voy a virar para allá. Oigan. A mí me gusta el danzal. La escucharon, óiganla de nuevo. Dice, puedo cantar cuando me dé la gana comercial. Dien ya le canta a los manes y a la hot girl. Ya yo lo digo siempre, cantar comercial es muy fácil. Y es cuestión de dinero e inversión para que se meta cualquier tontería de esa, cualquier canción comercial. Ya después de eso es mercadeo. Pero Dien ya dice, yo puedo cantar cuando yo me dé la gana esa vaina, pero yo prefiero cantarle a los manes y a la girl dem, loco. Eso ya te dice que es lo que es con la personalidad de este tipo. Puedo cantar cuando me dé la gana comercial. A los manes y a la hot girl. A mí me gusta el danzal. Vívela. Ajá. Ajá. Yo me le fugaba en primer año, me quedé. ¿Cuánto de los que son artistas han pasado por eso? Donde le dicen a su mamá, tú sabes que yo quiero cantar, yo quiero ser artista. Dice el tipo que le dio a su mamá y que va, le dijo, ponte serio, te voy a meter tu tanganazo. Dice, en primer año se quedó por andar en la calentura. Un diente le sacaron y todo. La paliza que le dieron y así fue que estudió, compa. Oye, eso en Panamá, la llave de la puerta la tenía el general. Y nunca hizo que nosotros pudiéramos entrar. Que ninguno de los boys nunca quiso ayudar. Aquí está dando una reseña también en esa parte. Recuerdo cuando el reggae en español comenzó aquí en Panamá. Hubo sus artistas localmente que tuvieron éxito, pero el primero que tuvo ese auge, ese gran éxito internacional, fue el general. O sea que él tenía la llave para que más se pudieran posicionar, me explico, pero nunca hizo nada de eso. Él pensó que él podía ser la estrella para toda su vida y que ya, él iba a ser el único que podía hacerlo. Y esa es la mentalidad que han tenido muchos artistas panameños, por eso que la música no se ha posicionado en los años buenos, nunca se posicionó como tenía que posicionarse, porque yo soy el que estoy pegado, que cada quien vea cómo hace. ¿Tú me entiendes? Esa mentalidad es la que ha retrasado o atrasado mucho el progreso. Me acuerdo cuando el reggae empezó en Panamá, la llave de la puerta la tenía el general, y nunca hizo que nosotros pudiéramos entrar. Ayudar. Yo me acuerdo los tiempos de Ronnie Clark, que en ese tiempo él tenía el negocio. Ahora viene la vaina, yo me acuerdo de los tiempos. Ahora pasamos a otra época. Pasó el tiempo el general. No se hizo nada, no dejó a más nadie entrar, no ayudó a nadie. Es más, trató hasta de bloquear a otros artistas, según tengo entendido. Ahora va a pasar a la parte de Ronnie Clark. ¿Quién es Ronnie Clark? El Chombo. Oigan ahora para ver qué es lo que es en el tiempo de Ronnie Clark. Tenía el negocio lag, tenía el negocio cerrado. Renegado Tony Bull, Cachaco y Aldorán. Esos son los que empezaron esa ola con el Chombo. Eso fue como en el 93 por ahí. Los únicos artistas que solía grabar. No me acuerdo de esos days que no tenía ni shoes. Y a mi vecino siempre le robaba su luz. Yo andaba sin zapato por ahí, hasta a los vecinos había que robarle luz. Mi novia yo tenía que montarle un bus. El hombre te está hablando, estaba sufrido para ese tiempo, no había mucho. Ghetto. De la gana comercial. Oye, 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 loco. Son vainas que te estoy diciendo, son anécdotas, son tiempo, loco. Son tiempo de tiempo de tiempo. Miren la cara de Yapa ahí, no tenía ese poco de tatu y vaina, yo no sé qué sopa, el Yapa se alocó de un tiempo para otro, pero ahí daba fresquecito, nada de ese poco de tatuaje en la cara ni nada de eso. A mí me gusta el danzal. A mí no me interesa lo que quieran hablar.
Chacha, mira, estas son imágenes que si tú haces eso hoy en día y que peladito con revólver y vaina, ahora se ve la punta y parece que es de juguete, no sé. Pero eso ya hoy en día te lo criticarían duro. Para esos tiempos eran otra época, se permitían hacer otras cosas, loco. Ahora en esta parte de otro verso, aquí es donde se pone un poquito más drástico a tirarle a reggaetón y a todos esos seguidores de reggaetón que había aquí en ese entonces. Daddy Gampi, ey, oye eso, ya no gustaba de esa vaina, loco, no gustaba de eso. Vamos descompensando el verso para ver qué es lo que, oye esa vaina. A mí no me interesa oye. Lo que quieran hablar, y que tiene solo canta música de mata. Para ese tiempo se podía, el man siempre cantaba su chacalería, su maleanteo y su vaina, y la gente criticaba mucho eso, bueno, alguna gente, lo de acá. Si tu artista tan pegado, bueno, vamos para un clash. Eso que le gustaban, que si Don Omar y esa vaina, bueno, vamos a trepando en tarima y vamos a irnos a un versus, vamos a irnos a una tiradera. Y dejen de estar hablando mierda. Soy un artista preparado y tengo mi peso, que lo que vamos para el war. Ya eso lo dice todo. No me compare con esos bultos fabricados, no. Llamando a Ana imitando a Daddy Yankee. ¿Cómo le dicen a esos idiotas? Daddy Gampi. Ey, Gampi, ya ustedes saben que eso, Daddy Pinga. Para decirlo así. Respeto, yo lo respeto. Y el que la rompe con la metra se la meto. Y después que me vengan a buscar en el gueto. Cuando me dé la gana comercial, maneja la hatial. A mí me gusta el danzal. Motherfucker, you know we do, you know we rock. Well, this is D-A-N-G-E-R-M-A-N. Long time me bombo clat and them. Yo, estoy viendo que de hace tiempo quieren desaparecer danzal. Óyelo. Ahora, ¿qué pensaría Dienja si viera lo que está pasando aquí hoy en día, loco? Eso no va con bien llamar. Quiero darle mi respeto a la secta y a Jamaica bajo cero. ¿Tú sabes? Bueno, Jamaica bajo cero ya no existe. Dejó de existir hace tiempo. La secta se viraron. ¿Qué te puedo decir, manito? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué pensaría Dienja si viera lo que aconteció después de su fallecimiento, después de su partida, loco? ¿Sabes, no? Por hacer el trabajo aquí en Panamá. ¿Tú sabes, ah? Prefiero seguir escuchando la Maikino. Que queda poniéndome gorra y haciendo papel de idiota en video, de que agarrando la gorra de un lado como Daddy Yankee. Daddy Yankee ya hizo su fama. Daddy Yankee siempre va a ser Daddy Yankee. Ajá, le está hablando ahora eso que quieren y que querían imitar en ese entonces aquí, haciendo ese mismo papel. Y si ustedes siguen imitando, ustedes van a ser Daddy Gampi. Yo, Big Up, Di Blasio, my producer, yo, Alemán, Big Up, tú sabes que lo que yo, Angel Fax, todos los quieren. Que el hombre dijo, prefiero seguir escuchando a la Maikino. Para ese tiempo les digo, loco, era otra película, era otro escenario. Y tú veías a los tontines que querían estar siguiendo toda esa vaina. La imagen que el gueto aquí, que los que estaban en el dancehall crudo de verdad, veían de eso. Los que estaban en el rap, en el hip hop crudo en ese tiempo. Cuando empezó esto de ver los videos de estos manes, los puertorriqueños y esa vaina, veíamos algo como muy plástico, como muy fake. Veíamos una vaina, tú me entiendes, como una imitación, como una mala imitación, independientemente de que algunos de ellos eran duros en el liriqueo, independientemente de que algunos de ellos tal vez venían de caserío, como dicen allá, de barrio y de gueto allá en Puerto Rico, pero es la representación visual que veíamos en ese tiempo, se veía como que muy fresa, muy platiquito. Los tiempos eran otros y uno viene de una cultura un poco distinta y uno viene desde las raíces de esta vaina de reggae, del danzal, y ve este tipo de... ¿Tú me entiendes? Como coger algo que tú quieres y ridiculizarlo y hacerlo una tontería. Era nuestra forma de verlo en ese entonces. Y por lo que he podido ver también en RD, para esos tiempos lo que eran raperos serios tampoco le gustaba nada de esa vaina. Así que bueno, vamos para encima, loco. ¿Qué es lo que es? Bueno, rapidito, eso fue Dienja Man History.
o My History o My Ghetto History, como le quieran llamar, como le quieran poner. Esta es una canción icónica, esta es una canción que tiene más de 10 años y todavía revienta discoteca aquí. Tú pones esto y tú vas a tener un montón de gente alocándose ahí y se te va a poner chacal, chacal el sistema, tú sabes. Esto fue Alonso Blackwood, R.I.P. Danger Man, el rey del gueto, loco. Comenten aquí abajito, den like, compartan. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse. No sé qué están esperando, no sé qué están esperando. Si andan por la calle, por favor, cuídense, 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 que se les quiere de gratis, loco. Bless.